hemos determinado tres acciones importantes. La primera tiene que ver con la suspensión de actividades públicas y privadas todos los viernes a partir de la fecha. Va a salir una resolución ya las próximas horas. Creo que es importante aclarar de que no se suspenden actividades comerciales ni de transporte público, pero sí este grueso, si vale el término, de la población, es importante que coadyuve y acompañe la hoy presión que tiene el sistema de salud en nuestro departamento. También por la misma razón se ha definido una resolución de este COET para enviar al Ministerio de Salud y va a hacer cumplir la entrega de 30 unidades de terapia intensiva que son necesarias hoy día para la habilitación del Hospital del Sur, y se ha marcado también la fecha del 15 de este mes para su habilitación. Importante también marcar de que este hospital va a ser exclusivamente para pacientes de alto riesgo, que es la demanda que hoy día se tiene dentro del sistema. El CEDES también ha planteado ya la anterior reunión una modificación de todo el procedimiento y el protocolo, y eso ha avanzado también porque en el caso del Alto se estaría habilitando un área para atención de pacientes COVID en el Hospital Holandés. Actividades públicas y privadas, reiteramos, todas aquellas que estén dentro del sistema formal, bancos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estamos también trabajando a puertas cerradas en el caso de las instituciones de los ministerios, de las alcaldías, que van a también parar en el tema de su servicio. No se suspende actividades comerciales, reitero, y de transporte público, pero no se descarta tampoco una cuarentena rígida, porque sí preocupan la situación y los casos de algunas personas que desgraciadamente están perdiendo la vida, inclusive en vía pública, que es la información que el comando de la policía nos ha traído esta mañana.